Estamos en un nuevo programa de Detrás del Deporte y hoy tenemos un invitado especial. Estamos acá en el CENARD, en la casa de todos los deportistas argentinos, y estamos con Juanma Cerúndulo. ¿Cómo estás, Juanma? Un placer tenerte acá con nosotros. Buenas, todo bien. Acá entrenando para US Open, a unos días de salir para la gira americana, así que contento y preparando con todo. ¿Cómo viene esa preparación? ¿Qué tenés en mente y cuál es tu objetivo en el US Open en puntual? Bueno, ahora estoy entrenando en cemento, volví ahora de polvo, así que un poco la adaptación que siempre cuesta, más que nada físicamente. Y en el US Open creo que todavía seguir un poco aprendiendo más en este tipo de superficies, pero tratar de hacer lo mejor que se puede. Ojalá entrar al cuadro, así puedo jugar un torneo antes y adaptarme mejor todavía. Pero nada, siempre el objetivo es aprender y sumar cosas nuevas. Bueno, hablamos de US Open y hablamos de Grand Slam. ¿Tuviste la posibilidad de jugar otros Grand Slam? ¿Cómo fue esa experiencia, no? Porque creo que para un tenista es, no diría lo máximo, pero algo muy importante. Sí, la verdad que jugar un Grand Slam es, sí, en mi opinión creo que sí que es lo máximo. Es a donde uno apunta y siempre sueña desde chiquito, así que fueron experiencias increíbles. Tuve ahora en Wimbledon la suerte, a la vez la mala suerte, de jugar contra Jannik Sinner, que es de los mejores del mundo hoy en día. Me tocó jugar en la cancha central, que fue una experiencia única, así que por un lado creo que me dio mucha confianza y aprendí cosas, pero bueno, todavía me demostró que todavía falta mucho, así que me motivo para seguir mejorando. Bueno, además de jugar con un grande número 8 como Jannik Sinner, jugaste con un número 1 en algún momento como es Carlos Alcaraz. ¿Cómo fue ese partido? ¿Qué le ves de distinto a él para estar donde está? Sí, Carlos, la verdad que, bueno, creo que es el uno, es único, digamos. Creo que lo que más resalté en ese partido, lo que más me llamaba era cómo se movía. Yo sentía que estaba pegándole y sentía que alguien allá estaba como saltando, que ya sentías que si no la tirabas bien, al otro punto era winner. Entonces eso creo que fue lo que más me llamó la atención, además de que es un jugador que no tiene hueco, o sea, vas a plantear el partido antes y decís dónde le juego y tiene todos los tiros, todos los elementos. La verdad que es impresionante. Bueno, hablaste de plantear partidos. ¿Cómo te preparás precisamente para esos partidos como finales que vos ya has jugado o partidos tan importantes como jugar con número 1 o top 10? Creo que lo principal ahí es venir haciendo lo que seguís, o sea, lo que venías haciendo, digamos, porque si llegaste hasta ahí de esa manera, creo que tenés que seguir con eso. Es muy importante, creo, estar bien rodeado, tener un buen equipo alrededor. Creo que eso es fundamental porque te da confianza, te da seguridad. Y después, nada, creo que es mucho la actitud de uno mismo, tenés que creértela, saber que, bueno, vas a jugar contra un top, por más que él sea favorito y todo, tenés que pensar que podés ganar de alguna manera y sacar fuerzas de donde puedas y tratar de jugar suelto, creo, y lo mejor que se pueda. Hablando de equipo, ¿hoy estás trabajando con tu papá como entrenador? A ver, como entrenador, mis entrenadores son, no, te diría Mariano Hood y Juan Chela. Mi papá siempre está como mi papá, digamos, y es como que sí, me ayuda, consulta, está en contacto con el equipo. Entonces, se puede decir que está en el equipo, pero no es mi entrenador directo. O sea, mis entrenadores directos son, como te dije, Chela y Hood. Nombraste a tu hermano, que recordemos que también es tenista como vos, comparten la misma pasión. ¿Qué tiene de lindo el darse consejos o por ahí compartir el mismo deporte y por ahí qué tiene de no tan lindo? Creo que sí, la mayoría, te diría que casi todo es lindo, salvo enfrentarnos, todo te diría que el resto... ¿Pasó? Pasó una vez, dos veces en un challenger en un futuro, me ganó él, pero ya va a tocar revancha, sí. Y después, no, te diría que es todo positivo. Creo que nos ayudamos mutuamente. Ahora él está un poco más arriba, así que me puede aconsejar bastante de lo que viene. Entonces creo que eso está bueno y tiene bastante información de allá arriba. Y después, nada, como te digo, está bueno ir a un torneo y que estemos juntos. Es a la vez el único que no tenemos rivalidad. Entonces podemos ser en cierto punto como libres de no tener que estar tan pendiente de que si tu rival te ve, no te ve, es como que es tu hermano. Entonces creo que eso está bueno y podemos disfrutar del torneo además de jugar. Entonces creo que siempre está bueno. También vienen familiares, todo, y nos divertimos.
nombramos a tu papá como entrenador porque venís de una familia de deportistas. Tu papá, tu mamá también deportista, tu hermana de las Leonas y también tu hermano Fran compartiendo el mismo deporte. ¿Cómo es la relación en la familia en la que se respira y se vive deporte? Sí, la verdad que bueno, eso es muy loco, que todos hagamos deportes, todos de alto rendimiento y todos casi al máximo nivel, así que eso fue increíble. Creo que ayuda, tiene sus pros y sus contras. Bueno, ayuda, como dije, es porque creo que se respira tenis, entendemos los momentos cuando alguien tiene un momento malo o tiene un momento bueno, creo que eso está bueno, que se entiende. Después lo malo por ahí es cuando querés salir un poco, estás como un poco viste, asfixiado del deporte, querés relajarte un poco y llegás a tu casa y es como que se sigue hablando de deporte, deporte. Entonces creo que eso sería como la contra. Pero te diría que hay más buenas que malas. Siempre está bueno que nos ayudemos, nos motivemos entre nosotros y aprendamos y también mejoramos juntos. Bueno, te iba a preguntar por eso, porque lo que tiene el deporte es que hay mucho éxito, pero también hay momentos malos, ¿no? Como todo en la vida también. ¿Cómo es eso de bancarse y entender el momento en donde hay veces que a uno le va bien, uno le va mal y también estar entre familia es difícil, ¿no? Sí, la verdad que el momento malo te diría que es de lo peor de un deporte. Creo que el tenis en eso es de lo que más tienes porque vos jugás todas las semanas y la mayoría de las semanas perdés, o sea, ganás pocas veces al año, ganás el torneo. Entonces creo que eso es difícil y tenés que aprender como a superarlo día a día. ¿Y qué haces vos cuando no haces tenis? ¿En qué momento, digamos? En tu día a día cotidiano, ¿no estás entrenando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te gusta hacer así como hobby para relajarte, distenderte? O sea, durante el día, así cuando estoy más solo, ponerla afuera, tengo días libres, no, me pongo a mirar series, pongo a jugar al iPad, al teléfono, cosas, escucho música. O estoy acá en Buenos Aires, me gusta juntarme con mis amigos, no sé, los voy a ver si hacen algo. Y nada, te diría que eso, me junto con amigos, escucho música, miro series, videos. ¿Y cómo es tu día a día cuando estás previo a una competencia, no? Que hay mucho entrenamiento, te levantás, ¿qué haces? Sí, el día a día previo a la competencia, este diría, bueno, los días más, digamos, de rutina, digamos, donde uno está por ahí más nervioso, más ya, más pendiente a todo porque tiene que jugar al día siguiente. Pero sí, te diría que depende mucho del clima, se hace, te levantás a la mañana, desayunás, te hidratás mucho, la alimentación en eso es muy importante, entrenás y después recuperás bien. Y después, obviamente, muy importante también descansar y estar más que nada fresco mentalmente. No sé, el día previo al partido no me voy a ir a pasear, aunque esté en una ciudad linda, porque te desgasta bastante o por ahí no me gusta ir a comer afuera con 10 personas a mí, este es mi caso, porque por ahí estás como mucho, no sé, siento que por ahí me relajo mucho. Mucha presión. Sí, entonces me gusta estar tranquilo, relajado mentalmente y hacer mi rutina diaria. Hablaste un poco de lo mentalmente. Para mí, en el deporte y sobre todo en el tenis, es un deporte muy psicológico en donde se necesita mucho de la cabeza. ¿Cómo estás? ¿Te sitúo en un partido en donde tenés que quebrar el saque? Porque si no, ya estás afuera del partido. ¿En qué pensás en ese momento y cómo te preparaste también psicológicamente para llegar a un momento de tensión? Sí, la verdad que bueno, en eso el tenis es muy psicológico, como vos dijiste. Creo que en esos momentos uno está por quebrar o eso, es muy importante agarrarte las cosas buenas que haces. No sé, ponele, en mi caso me siento confiado con la derecha, entonces trato de siempre buscar la derecha y pegar fuerte con la derecha. Mismo si estás, bueno, si es un segundo saque, puedes buscar presionar, porque en esos momentos uno requiere la máxima atención, porque el otro generalmente hace todo lo posible para que no le quieras. Entonces, generalmente hace sus mejores saques, sus mejores tiros, y ahí uno requiere la máxima atención, máxima concentración, pero a la vez no buscar hacer, viste, cosas raras, hacer cosas simples y agarrarte de lo mejor que tenés en esos momentos. Mamá psicóloga deportiva, ¿cómo es eso? ¿Te lleva a tratar la psicología en el deporte o no? A ver, no, mi mamá no trata la psicología, es mi mamá y nada más. Obvio. O sea, por ahí busca abarcar algunos temas así, pero no. ¿Pero busca que lo trabajes? Me lo han insistido mucho. Ahora estoy trabajando con un psicólogo, arranqué hace un año. Creo que me vino bien, ayuda para mis cosas. No lo tomo como algo sustancial, algo que digas, estás obligado a hacerlo. Tiene que ser muy, me parece, de alguien que salga de vos mismo, decir, bueno, la verdad tengo ganas de charlar algo,
tengo ganas. Si no, me parece que no es algo fundamental, pero sí, a mí me ayudó mucho y creo que ayuda mucho a los deportistas. Vos, cuando debutaste en ATP en el 2021, si no digo mal, en el Córdoba Open, empezaste, llegaste hasta la final, recorriste un camino y ganaste la final y fuiste uno de los pocos en que debutó y ganó una final. ¿Cómo fue ese recorrido? ¿Qué ibas pensando en el mientras tanto cuando ibas avanzando los partidos? Y obviamente después del post, que me imagino que habrá sido una fiesta. Sí, sí, la verdad, Córdoba fue increíble, fue algo único, te diría, por ahora. Yo no me lo esperaba nunca y creo que eso fue lo que hizo también que me llevara a ganar. Arranqué desde la quali, está muy lejos. Cuando paso la quali era como que me tocaron al principio dos partidos muy, muy complicados para mi juego, para todo. Yo los veía muy difícil. Y como que cuando saqué esos dos partidos fue como, viste, algo como que claro, no me lo esperaba nada. Estaban cuartos y ahí por ahí el cuadro habían perdido, me acuerdo, algunos clasificados. Y dije, bueno, tengo una chance. Ahí ya me sentía mucho más confiado. Pero a la vez era como que estaba como muy, no sé si la palabra es excitado, pero como muy, viste, motivado, como claro, que muchas ganas, tenía que manejar eso de estar también tranquilo. ¿Y cómo, bueno, lo manejaste? No sé, la verdad, no sabría decirte. No, la verdad es que fue muy motivado todo el torneo. Creo que era tan como, tenía tan poca información, era como a la vez, nada, era, no era tan profesional como ahora, no era consciente de tantas cosas, entonces era como que yo jugaba y ganaba, ¿no? Divertirse. Claro, jugaba y ganaba y me salieron todas, fueron partidos, la verdad, increíbles y bueno, se dio hasta ganar. Bueno. Y un poco eso de la conciencia, ¿cuándo te diste cuenta que te querías dedicar a esto profesionalmente? Y también algo que me quedó de lo que dijiste es tratar de, por más que hoy seas más profesional que en ese entonces, divertirse jugando es fundamental. ¿Cómo haces para volver a eso? Sí, decidí que me iba a dedicar, no, eso de muy chico. Creo que a los 12 ya ahí gané el Orange Bowl, que era como casi, te diría, una especie de, eras como el uno del mundo de 12, digamos. Cuando gané ese torneo en sub-12, yo como que me sentí muy bien y dije, no, acá yo me quiero dedicar. Y desde ahí yo estuve seguro que siempre quise ser tenista. Y después, lo de divertirse, creo que, a ver, a mí me gusta hacer tenis. Lo que no me gusta es el afuera, tener que cuidarme todos los días con la comida, tener que acostarme temprano. La presión. Claro, eso es lo feo. Lo que más divierto yo es competir. A mí me encanta entrar a una cancha y que me digan 5 minutos y a la cancha, ¿no? Y al partido. Eso es lo que más disfruto yo. Y creo que nada, eso siempre está porque es lo que más me gusta. Entonces todo lo que hago afuera lo hago como para rendir mejor y poder divertirme más todavía. Porque si pierdo, claramente no es tan lindo. Obvio. Entonces como es todo causa y consecuencia, pero sí, siempre adentro en la competencia me divierto. Y después del Córdoba Open se vinieron títulos de Challenger también. ¿Cuál fue el título por ahí que más recordás de tu carrera? Por ahí el Córdoba, pero te lo dejo a tu criterio. No, sin duda, título que más recuerdo de mi carrera, sin duda el Córdoba Open. A ver si saco ese, te diría el Orange Bowl de sub-12. Pero sí, el Córdoba Open por ahora no es mi único título ATP, así que es mi máximo logro hoy en día. ¿Y qué se siente estar representando a un país? Porque cuando vos vas a jugar el torneo que juegues, está tu nombre y está la bandera argentina. ¿Qué se siente? Sí, la verdad que eso, creo que el país tiene como una esencia, la Argentina, que a mí me encanta. Se siente mucho, la verdad que hay una energía muy linda en el país, como que se vive mucho el deporte y eso está buenísimo. Sí, es verdad que también está al otro lado, hay muchos comentarios criticando, cada vez que ves un partido te llegan los mensajes y bueno, creo que son cosas que todo deportista convive, pero más que nada es muy lindo ser argentino, me encantaría poder jugar la Copa Davis, representar al país en los Olímpicos, creo que es algo increíble, pero sí, la verdad que está muy bueno. Uno convive con eso, pero no está bueno que le echen comentarios negativos y por ahí en el deporte pasa mucho. ¿Cómo haces para evitarlos? ¿No los lees? ¿Decís, bueno, son cosas que tengo que pasar? ¿Cómo haces?
Con los comentarios negativos yo particularmente no le doy bola, me río, me gusta leerlos, de hecho a algunos respondo. Tipo, ni bien pierdo, por ahí sí me pongo a hablar con alguno así, me peleo pero riéndome. Y nada, después no les doy bola. Como que me divierte a ver qué piensa la gente, o sea, por qué lleva. Igual la mayoría en caso es porque pierden plata, son como apostadores. Pasa mucho en todos los deportes. En la mayoría, pero sí, obviamente no está bueno, creo que deberían entender un poco más al deportista. Pero bueno, por ahora me toca convivir con eso. Total, y el deporte tiene mucho sacrificio también y tiene la parte de los viajes, que si bien vos decís, ah, estoy viajando a un montón de lugares, también es un sacrificio dejar tu casa, entrenar en otro lado. ¿Qué es lo lindo y qué es lo no tan lindo de viajar a competir? Viajar creo que tiene, bueno, muchas cosas lindas, muchas cosas buenas y más que nada al principio, cuando ni bien arrancas a viajar está buenísimo porque es todo nuevo, todo bárbaro y nada, aprendes muchas cosas nuevas, conoces nuevos lugares, como que te alejas un poco de todo, que a veces está bueno, viste, tener un poco de espacio. Después la parte mala es que cuando ya viajas tanto, o sea, nosotros, ponele a mí o mismo a mi hermano, ya no nos gusta viajar tanto en el sentido de irnos 2 meses afuera. Preferimos, no sé, estar 1 mes y por ahí nos gusta pasar por casa, volver. Ya mucho viaje te cansa, todo el día con valija, yendo un avión para el otro cada 1 minuto. Después mentalmente estás todo el día, así como te digo, está bueno tener su espacio, estar todo el día solo también. Llega un momento que si quiero hacer algo, quiero salir, quiero estar con amigos, quiero algo, divertirme un poco. Entonces creo que esas serían como las contras. Y por eso está bueno, cuando estás cansado mentalmente, cómo volver y volver a entrenar. Hablando un poco de ranking, tu mejor ranking fue 79. ¿Tomas como presión llegar más abajo o estar en el top 100? ¿O lo dejás que fluya? Vos vas, jugás, te divertís y el ranking viene solo. Creo que en su momento el top 100 me pegó bastante la presión, digamos, más que nada ese año. Estaba como tenía demasiadas ganas de estar top 100, lo logré. Y después, bueno, pasó algo bastante malo, que me lesioné y me inhabilitó bastante tiempo en mi carrera. Entonces, después, la verdad, ahora me está costando bastante. No es que sea un año por ahí tan bueno, está siendo un momento más difícil, entre comillas. Pero nada, siempre está ahí la idea de estar top 100, siempre está, porque entras a los Grand Slam, te cambia el calendario, te cambia la economía, te cambia muchas cosas. Pero nada, creo que lo importante, más que nada mi edad, es mejorar, no concentrarme tanto en estar ahí top 100. Creo que trato de apuntar más arriba, entonces creo que estoy para mejorar mi tenis ahora, aprender nuevas cosas para poder llegar más alto que no solo el top 100. ¿Y en qué te agarraste en el momento de la lesión? Porque es duro lesionarse 1, 2 veces. ¿En qué te agarraste y en qué te hiciste fuerte para hoy volver a estar en las canchas y estar a punto de jugar un US Open? Tuve como varias etapas. Al principio uno está como quiero volver y era como que volvía y me volvía a lesionar. Entonces ya por ahí de nuevo quise volver rápido. O sea, rápido en el sentido de como estaba muy pendiente al tenis a volver. Volví y de nuevo me lesioné. Y ahí fue como que tuve una pausa, decir, bueno, me relajo un poco y me distendí un poco el tenis por ahí, como que aproveché a hacer cosas que nunca había hecho acá. Y nada, creo que eso fue más que nada relajarme. Me sirvió relajarme, no pensar tanto en el tenis. Por ahí miré menos tenis de lo que suelo mirar. Y me vino bien eso, creo yo, pensar más en mejorar mi tenis, mejorar mis cosas, mi físico, recuperarme, estar sano. Y bueno, creo que eso fue lo que me sirvió para hoy volver a estar jugando. ¿Y en los objetivos qué se viene, además del US Open, como objetivo a corto y largo plazo para tu vida? Bueno, ahí sí está el top 100, obviamente está a corto plazo, creo que está el top 100. Quiero estar jugando ATP y tratar de jugar lo menos challenger posible. Así que el objetivo te diría que es top 100 y después el resto no me gusta como ponerme objetivos tan largos o incluso guardármelos para mí, así que por ahora te diría que ese. Y para cerrar tenemos una pregunta insignia acá en el programa, que es ¿qué es el deporte y qué es el tenis en tu vida? Diría que es como, a ver, el deporte y el tenis es mi vida, te diría como que
Sí, es básicamente mi vida, toda mi vida lo fue desde que tengo 7 años, así que te diría que sí, es básicamente mi vida, es el tenis. Bueno, gracias Juanma, un placer haberte tenido en Detrás del Deporte. Gracias a ustedes.